Las imágenes corresponden al contexto del primer aniversario del estallido social, el pasado 18 de octubre, jornada simbólica que fue aprovechada por una turba de aproximadamente 100 personas, quienes saquearon la tienda de la estación de servicio Petrobras, ubicada en la esquina de Alameda con Freire, en Rancagua. Ayer la Policía de Investigaciones detuvo a 3 del centenar de personas involucradas en el hecho. Se trata de 2 adolescentes y un joven de 26 años. 2 de ellos fueron formalizados este martes por robo en lugar no habitado, mientras el tercero será puesto a disposición de la justicia en los próximos días. Ninguno de los detenidos posee antecedentes criminales. Se pudo identificar a estos sujetos en virtud de los videos aportados por la empresa y también los subidos a redes sociales, y también los análisis que pudo hacer la Brigada de Robo en conjunto con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos. Según informó la PDI, desde la tienda se sustrajeron bienes por un total aproximado de 3 millones de pesos, aunque se enfatizó que no se generaron destrozos y por eso la tienda pudo reabrir sus puertas al día siguiente al hecho. Esto fue en hora de la tarde-noche, aproximadamente como a las 8 de la noche. La gente, bueno, destruye el acceso principal del recinto, ingresan al interior y sustraen algunas especies que se hallaban. La cantidad de personas son aproximadamente unas 100 individuos que entran al lugar y luego huyen rápidamente al momento en que Carabineros se acercó al recinto. Hasta hoy no se han podido recuperar ninguno de los bienes robados y el único elemento asociado al hecho que encontró la PDI fue una patineta que portaba uno de los jóvenes que tenía escritas las siglas ACAB. Sin embargo, se destacó que continúan las indagatorias en busca de más responsables.